¿Qué onda, gente? Yo soy UrbanStar79. Bienvenidos, gente, a una nueva y hermosa aventura. Bienvenidos, señores, a Nostalgia Capítulo 1. Y bueno, señores, pues este es la obra maestra que acaba de sacar el señor Kill the Creeper, que salió, si mal no recuerdo, el viernes de la semana pasada. Y pues era mucho hype desde el primer momento en que Killer mencionó que iba a salir una obra de esta magnitud. Pues simplemente vamos a... pues simplemente hype al tope, ese que Killer lo mencionó, y sí, ahora vamos a jugarlo. Según lo que leí en las instrucciones y demás, el primer capítulo va a durar más o menos de 3 a 4 horas. Y pues lo que vamos a hacer nosotros es que, debido a los problemas que tengo generalmente con mi internet, ya muchos ya saben que es una maldita mierda, pues yo creo que lo vamos a grabar de más o menos de 20 minutos, así que pues vamos a ir empezando. Son las 7:29, así que más o menos como a las 7:40 terminamos el primer capítulo, la primera parte de este primer capítulo. Así que pues nada, vamos comenzando. Perfecto, aquí está el texturing, sí, todo en stop, así que pues nada, vamos a empezar. Perfecto, dice tírate si tienes el texturing pack instalado. Sí, lo tengo instalado, Mr. Killa, y vamos a... Nostalgia, empezar juego. Normas, información. Ah, muy bien hecho, está muy hermoso este juego. Señores, este está doblado, tiene un resource pack, obviamente va a entrar sonidos. Así que al igual que en un creeper en casa, no voy a hablar mucho, así que pues nada, vamos a ver. ¿Qué vemos primero? Información, a ver, normas. Bueno, señores, pues ya he configurado todo, ya hemos leído las normas y ahora vamos a ver la información. Dice, cuando haya una cinemática se pondrán unas bandas negras. En ese momento quédate quieto para que se vea bien. Durante una cinemática no pauses el juego ni muevas el ratón. Vale, si surge cualquier problema puedes usar Game Mode 1 para solucionarlo. Luego vuelve a ponerte en Game Mode 2. No pauses el juego durante una secuencia con sonidos. Puede que se detenga el audio y pierdas información. Juega con el volumen alto para escuchar todo bien. Los caminos siempre están señalizados. Pues bueno, señores, vamos a empezar. Aquí vamos. Wow, qué chido. Vamos a ver, comenzamos la historia. Creo que viene una cinemática. Perfecto, me encanta eso. Vamos a ver, señor Killer, sorpréndeme. Como siempre. Otra vez. Vamos. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Lol? ¿Hay alguien ahí dentro? Tengo un problema con el coche. ¿Alguien puede venir a ayudarme, por favor? Y esta es la parte en que te mata. ¿Dónde está la gente a estas horas? ¿Hola? Oh, shit, nigga. Oh, shit, nigga. Me voy de aquí.
Vamos. Vale. Chicos, por favor, tenéis... ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué intenso! Malditos, ¿por qué lo mataron? Ya me había encariñado. Encariñarte con los personajes es fácil. Nostalgia. Molaría que se estuviera moviendo. ¡Ey! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Nada, voy ahora. Está pasando otra vez. Supongo que debo ir por aquí. ¿No hay nada más que ver aquí? No, parece que no. Mola un huevo. Está chido, está chido. Ahora sí, no, no. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar. Bienvenidos después de una hermosa cinemática súper genial y de haber visto morir a un tipo que, con el que me encariñé mucho, por cierto. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Capítulo 1, el campamento. Vale, pues vamos empezando. Parece que tenemos que ir para allá. Ok, sacamos el caminito. Deberíamos de llevar algo al campamento antes del anochecer. ¿Hay conejos por esta zona? La semana pasada sí, pero quién sabe. ¿Desde cuándo cazas? De pequeño, mi padre solía llevarme a cazar. No fui muchas veces, pero aprendí lo básico. Como disparar, moverse sin que te escuchen. Eres voluntario aquí, ¿no? Debemos ayudarnos entre nosotros, chico. Es la única manera de salir adelante. Quiero decir, ¿hay alguien más que lo haga o eres el único? Pues ya que eres nuevo y no tienes nada asignado, ¿qué te parece acompañarme más a menudo? Todavía no sabes si soy bueno cazando. Créeme que en el campamento no hay nadie que sepa cazar. Podrías enseñarle a tu gente a usar el arco. O quizá también les puedas enseñar tú, ahora que te quedarás con nosotros. Nunca se me ha dado bien enseñar a la gente, pero creo que hoy en día todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir. Todavía es un mundo jodido de asimilar. Los niños no deberían de ver tanta violencia. Las mujeres deberían de estar protegidas a toda costa. Son la única esperanza. Nosotros los hombres debemos de estar ahí para protegerlos. Pero todos deberían saber disparar un arco, Francis. Si esos malditos malnacidos se quedaran a gusto en sus dichosas ciudades, tenemos que pagar todos por ellos. Mira, allí hay un conejo. Acércate a él y mátalo con el cuchillo. Con suerte, habrá más conejos por la zona. Bueno, tenemos nuestra primera misión. Vamos a matar a un lindo conejito. Bien, ahora morirás. Muere, maldito. ¡Jake! ¡Hay otro conejo allí al lado! ¿Dónde? Diga que no lo veo. Oh, ya lo vi. Ven, Nigga. ¡Muere! Matar conejos es fácil. ¿Y ahora qué, Nigga? Porque te pues acabamos de matar unos hermosos conejitos para comer, oh sí, ya no moriré de hambre. ¿Hay otro conejo o qué pedo? Oh, sí, sí, ya lo vi. ¡Genial, perfecto! Jake, con eso nos llega para hoy. ¡Vuelve! Perfecto. Joder, qué bueno, bro. Chido. ¡Joder! Tome todo lo que acabas de cazar. ¡No le des nada, Jake! ¡Cállate! No estoy hablando contigo. ¿No escuchaste lo que dije? Sí, he cazado unos conejos. Me importa la mierda lo que cazarás. Dámelo ahora mismo. Y el cuchillo también. ¡No, Jake! ¡No lo hagas! Amiga. Ah, estúpidos. ¡No!
Ahora quiero que vayas a tu campamento y que me traigas la comida que tengáis allí. ¿Entendiste? No, Jake, no le hagas caso. Oye, tú. Haré lo que pidáis. Mira que pronto aprende. No como este bocazas. Pues eso, ya estás tardando. Jake, no lo hagas. No puedes saber dónde estamos. No, Francis, no. Por fin se calla. No intentes hacer perder mi tiempo o acabarás como él. ¿No entendiste la primera? Vete ahora mismo por la comida. Está bien. Ya os acostumbraréis a nuestras visitas. Malditos hijos de... Piplop. Pero estúpidos, me voy a vengar de ustedes en algún momento, yo lo sé. Ah, malditos, pero ¿cómo mataron a ese tipo? Ya me caía bien, era chido. Ok, ¿y ahora para dónde? Y bueno, chicos, pues ya volvimos, ya encontré el maldito campamento, tal vez el que estaba atrás de los tíos. Ah, maldición, pues bueno, ya llevo aquí como 10 minutos, creo que este. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Este es el campamento. Pues a robar a la gente. Diario de Esteban. Hace varios días que la gente no me habla. Ni siquiera me miran. Me tratan como un bicho raro. Estoy harto y por eso me voy. Si lees esto, diles que la culpa es de ellos y de su miedo a una enfermedad que no es contagiosa. Malnacidos. Uy, Esteban. Este banco está ocupado por un padre y por su hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Sí, para acá está el campamento. Perfecto, pues vamos a... a robar a la gente comida. Oye, ¿va todo bien? He escuchado un disparo. Nosotros también lo hemos escuchado. Parece que hay alguien cerca. Vale, tened cuidado ahí fuera. Aunque seas nuevo, ya formas parte del grupo. Sí, gracias. Ah, maldición. Tener que sacrificar a la gente. Ah, maldito. No puede ser. Es que... Dios, qué chocante. Maldita y estúpida realidad. No puede ser. Ah, maldición. Tener que mentirles y saber que vas a tener a quitarles todo lo que... lo poco que tienen. Pero ¿cuál es la mejor opción en este caso? ¿Cuál? Vale, pues ya empezamos. Imagino que deberé evitar que no me vean, así que pues... busquemos comida. No entiendo por qué nos morimos de hambre teniendo un supermercado cerca de casa. Debería dejarlos a todos y saquearlo antes de que otros lo descubran. ¡Malditos los que no me creen! Bueno, ya llevamos uno de comida. Vamos a recogerlo de las demás casas. Ok, este tío sí que lo tiene bien escondido, ¿eh? ¿Qué mierda de día hace hoy? Mierda de día, pero si todos los días son iguales. ¿Por qué no te callas y vas a ayudar a mover toda esa leña? ¿Y por qué no vas tú, que nunca haces nada? A ver si haces algo. Llevo un montón de días saliendo a buscar a estos imbéciles que se perdieron en el bosque. No, no se han perdido. Los han secuestrado, que es diferente. O han desaparecido o algo así. Aquí nadie desaparece. Todos se marchan para probar suerte en otros campamentos, como me pasó a mí y seguramente. ¿Qué pedo?
Lo necesito para... ¡Corre, corre, 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 corre! Mira, un lobo. Corre, niga, corre, corre. Bien, ya solamente nos faltan dos de comida más. ¡Malditos! ¿Cuál es la decisión correcta en estos casos? Que alguien me lo diga. Una de comida más. Debe estar ahí. Hoy a la noche tendremos una charla para decidir qué hacemos con Charlie. Su enfermedad está muy avanzada. Piensa que hay un supermercado cerca y no deja de preguntar por qué no compramos allí. Está haciendo sentir mal a muchos, ya sabes. No queremos que nos recuerden lo que perdimos. Ah, así que él es Charlie. Vale. ¿Cómo va? Au. No, no funciona igual. Maldición. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer? ¿Tomar la decisión correcta o tomar la decisión equivocada? Pero ¿cuál es la correcta y cuál es la equivocada? ¿Cuál? Por un lado, si los dejas morir o sobrevivir. En este caso yo escogería morir, pero en este caso esos tipos no se van a detener. Van a volver y van a matarlos a todos. Se lo llevarán a la fuerza. La comida, quieran o no. Así que en este caso parece que la decisión mala es la más afortunada. De entre dos males, el menor, así que... pues o sobrevivimos a duras penas o... o morimos todos. Ah, maldición, pues nada, vamos a llevarle a estos malditos infelices la comida. Oh shit, nigga, por acá no es. Es por acá. Bien, infelices. Ya tengo lo que quieren. Ahora lárguense. Déjennos en paz, por lo menos durante... A ver, muerto de hambre, ¿tienes la comida? Es lo único que pude conseguir. Vaya, es más de lo que pedíamos. Tampoco te queremos mataros de hambre, no sé si me entiendes. Este muerto de hambre tiene madera de ladrón. No nos habrá mangado algo de la ciudad, ¿no? ¡Tú eres tonto! Nadie tiene los huevos de acercarse a menos de un kilómetro de nuestra ciudad. Oye, ¿qué opinas si...? ¿Acaso no crees que ya lo había pensado? Por supuesto. ¡Oh! Golpe en la cara, ¿verdad? Digo, golpe en la nuca. Y listo. Sí. ¿No crees que deberíamos habernos llevado a alguna mujer de su campamento? Tenemos suficientes. Simplemente cuídate de las que te has ganado y no mates a ninguna otra con tus estúpidos juegos sádicos. ¿Serás cabrón? Así que ya lo sabes, ¿eh? Lo saben todos. Siempre estamos al tanto de cualquier loco que tengamos entre nosotros, como tú. Tengo que tenerte vigilado. ¿Y el capullo de Carlos todavía sigue en el puesto de vigilancia? Lleva unas semanas ahí. Lo están castigando duro. La próxima vez que explore la zona y no traiga nada, lo deportarán. Joder, hasta este que llevamos atrás ha hecho más hoy que Carlos en el último mes. ¿Y nosotros hemos cumplido? Haber encontrado un nuevo campamento es darnos varios meses de vida, hermano. Sobre todo después de que los del otro campamento se hayan suicidado. Putos locos. Aquel viejo pensaba que le devolvería a su hija. ¿Y qué carita puso cuando le dije que la había destrozado sin querer? Bueno, a callar. No quiero saber nada de tus asquerosos detalles. Voy a poner música. Hay que pelarnos de aquí, pero ya.
¡Detened el vehículo ahora mismo! ¡Joder! ¡Mierda, dispara! ¡Dispara! Y bueno, gente, pues aquí en el capítulo 2 terminamos ya el capítulo 1 de Nostalgia. Y pues bueno, aquí dejamos el capítulo del día de hoy, señores, que espero les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado, pues su likeote muy bueno, comenten qué les ha parecido, por favor, y suscríbanse, señores, para seguir más adelante con esto, con este hermoso mapa, con esta hermosa historia creada por el señor Killer Creeper. La verdad, las historias posapocalípticas son increíbles, pero la verdad es que malditos hijos de... Jódanse. Y bueno, ahora nos toca sobrevivir por nuestra propia cuenta. Y bueno, chicos, pues vamos. Ya casi nos queda la ciudad. En el siguiente capítulo vamos a llegar a la ciudad. Y ahí acontecerán los próximos hechos. En el siguiente capítulo. Así que pues, chicos, es que vaya enredo me acabo de echar. Bueno, chicos, que les haya gustado. Ya saben. Ahí nos vemos, chicos. Sea.